Bueno, ahora sí. Entonces, imagínense, muchachos, 24 de junio. Ya este mes se acabó. Ustedes saben que estamos en la semana 8, prácticamente en toda la mitad del periodo, porque más uno, porque el periodo tiene 15 semanas y ya vamos a estar como terminando. Para esta área, que es de 2 horas, nos dijeron que mínimo sacáramos 3 notas. Prácticamente yo las tengo, pero yo no puedo dejar esas notas así porque nos faltan todavía otras 7 semanas, entonces voy a sacar otros 2 trabajos más. El que les voy a proponer hoy y otro trabajo. Pero ustedes dirán, 3 notas, ¿y de dónde, profe, 3 notas? Bueno. La primera nota que tienen es de la portada de la bitácora, del segundo periodo. Quiero decirles que hay unas portadas muy buenas, supremamente buenas, donde entendieron cuáles son los elementos, donde leyeron a ver qué era lo que se iba a evaluar y le dedicaron mucho. Como otras que, como a las carreras, porque ya iban a cerrar. Entonces entregaron eso como pudieron. Segundo, la segunda nota es del mapa mental. Niñas, vea, yo quiero hacer una corrección. Los mapas mentales se hacían con lo que habíamos visto en las clases. Ay, un segundito, porque si no, esta niña no nos va a dejar. Ay, es que ustedes saben que yo tengo una gata y siempre es ahí llorando. Bueno, entonces muchas niñas no leyeron las instrucciones. Cielos, yo creo que yo soy hasta cansona porque, repito, en las clases, en el video vuelve y pueden ver la información. También en el boletín están las informaciones. Si estamos haciendo la tarea, también en la tarea pongo todo lo que hay que hacer en la tarea, cuáles son los criterios de evaluación y cómo les parece que algunas niñas hicieron el mapa mental de la contaminación, de la convivencia en la Lorenza, de la cuarentena. Y les voy a contar algo, niñas de 11. Claro, pues que hubo algunas que lo hicieron en este grado, pero niñas de 11 trabajaron así. Otras solamente hicieron el mapa mental con las clases de diseños y no tuvieron en cuenta los elementos prácticos, los elementos de relación, los elementos conceptuales y los visuales, sino que es el diseño con un montón de palabras y a los lados que el diseño de modas, que el diseño, sabiendo que en el mapa no estaba eso. Claro que hubo niñas que fueron tan juiciosas que incluso en el mapa incluyeron las clases de diseño. Eso es extra, ¿cierto? Pero realmente el trabajo que se estaba pidiendo era otro, distinto, y no pusieron cuidadito. A mí me preocupa mucho eso porque es que miren que son tres, ya van 3 notas. Y si los 3 notas las tienen perdidas, yo no sé cómo va a ser su recuperación. Porque yo la veo muy difícil por este medio hacer recuperaciones. O sea, es bastante complejo. Bueno, lo otro es que la última nota que saqué es una nota de. Ay, niñas, qué pena. Yo voy a tener que interrumpir un momentico porque es que yo vivo en un piso 23 y esta gatica se acaba de hacer en. Bueno, no, ya. Ahora sí. Bueno, entonces la otra nota se cerraba el 30 de mayo. Hoy estamos a 24. Yo la evalué el domingo. O sea que más o menos tuvieron unos 20 días para hacer los ajustes. Imagínense, sabiendo que les habían dado un mes antes para entrar bien a mil aulas.
Y yo quiero decir quiénes en ese momento perdieron esa nota porque no siguieron instrucciones en 1000 aulas. ¿Qué se calificó en 1000 aulas? Se calificó cómo usted entraba y qué foto ponían. ¿Cuáles eran las instrucciones? Vea, yo hasta les mandé correo, que corrigieran. Que pusieran una foto que las identificara. Que no fuera una foto con familiares en paseos. Que no fuera una foto, un emoticón, sino que fuera una foto que a uno lo identifique como un estudiante. Porque este espacio es de estudiantes. Vean, esas fotos ni siquiera son para que las vea todo el mundo. Esas fotos es para que uno pueda identificar la persona que uno está evaluando. ¿Cómo identifica uno una persona? Con los ojos, la nariz y la boca. Uno no necesita el cuerpo para identificar. Si yo me tomo una foto y me muestro aquí para abajo, pues, ¿yo cómo voy a identificar la persona? O si pongo la foto y me quedo torcida, me toca voltear así, voltear la cabeza para mirar a ver cómo está la persona. Segundo, que hubieran entrado, que se hubieran matriculado en 1000 aulas en el curso que era. Imagínense que hay niñas en 11 que se matricularon en octavo. Entonces, ¿dónde está la cabeza? La otra, que pusieran octavo, perdón, primero los nombres con mayúscula porque son nombres propios, se los dijo Ricardo, después el grado, o sea, 8-3, 8-4 y los apellidos. Esa es la instrucción para matricularse en el curso, no para entrar aquí. Para entrar aquí tenemos un código que ya lo aprendieron. Entonces, ¿quiénes perdieron esa nota? Y fueron las siguientes personas. Entonces, para que quede pues como en la grabación y cuando vean el video, pues ellas vean que están mal o si están presentes, pues deben corregir para que esa nota no les quede perdida, sino al menos en 3. Diana María Guzmán, de 8-3. María Isabela Ruiz Henao, de 8-3. Ana Sofía Taborda, de 8-3. De resto, las que están matriculadas, felicitaciones, se ganaron un 5 porque lo hicieron bien y siguieron las instrucciones. Pero hoy uno se gana un 5 por matricularse bien, qué bobada, no, qué bobada, no, eso es hasta trascendente. En esta época de pandemia, quien lleva las instrucciones se salva. Por eso la gente que salió desbocada el día del IVA, sin tapabocas, sin ninguna protección, siguió instrucciones. No. La gente que en este momento está en el metro, yo vivo al frente del metro de Niquía, tienen que llevar unas instrucciones, tienen que estar separados cierto espacio, tienen que llevar la cédula, les miden la les toman la temperatura. Es decir, hay un montón de instrucciones y de protocolos que tienen que llevar. Si no las saben llevar, o no los dejan entrar, o se infectan, o infectan a los demás. Entonces, igual ocurre con pequeñas cosas. Si tú no sabías poner un nombre, te lo están poniendo en un video, está, te mandan un correo, te dicen cómo te pones una foto. Amores, ahí sí ya, cierto, tenemos que replantear. Y de 8-4, si hay más gente. Entonces tenemos a María Paula Ardila, Nicola Teortúa, María Isabel Campuzano, Valery Castrillón, Dayana Montes. De resto, si están matriculadas, tienen 5 porque lo hicieron bien. Yo sé que tengo que hacer una revisión, quiénes faltan por matricularse, quiénes no están recibiendo el curso, porque son personitas que no tienen internet, entonces sé que están ahí. Yo las tengo por acá, las tengo como en rojito. Sí, las niñas que realmente no pueden estar en, pues porque ya dijeron que no tenían internet. El resto, pues debían estar acá presentes. Listo, vea, yo les comparto acá un momentico la pantalla para que ustedes vean lo asombroso que está ese asunto de la no asistencia. Esto se va a evaluar porque eso hace parte de la formación integral, ¿cierto? Es una asistencia normal como si estuviéramos en el colegio. O mandas la excusa o estás acá. Pues para ustedes no sería el regaño, pues porque ustedes están en este momento presentes. Pero miren que de 8-3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas de un grupo de 36.
solamente tenemos una persona con excusa. El resto tiene hoy en inasistencia una falta. Y esa inasistencia yo se las voy a evaluar en la autoevaluación. Ahí es de ese 10% se les va a ver reflejado. Y vamos con 8-4. De 8-4 entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buen tirado, tirado. 13 también, están empatados. 13 personas de 34 estudiantes que son ustedes, solo con una excusa. Yo lo estoy diciendo porque esto queda en la grabación, entonces para que conste y se ve evidencia que ustedes son las juiciosas, así que hoy en asistencia tienen muy buena nota y así sucesivamente. Listo, entonces vamos a lo que vinimos, era el saludo, el regañito, las observaciones con las notas y ahora nos vamos a mirar en este momento ya mil aulas. Bueno, para esta semana entonces tenemos lo siguiente. Ahí están mil aulas. Es que voy a verificar por acá, nenas, ustedes a qué horas nos quedamos acá hasta las 6:55 y siguen compilando, entonces sí nos da perfectamente el tiempo. Bueno, entonces esta semana tenemos que es la 8, que es el boletín semanal. Recuerden que los boletines siempre tienen el contenido para que ustedes no estén buscando por allá todas locas a ver qué tenemos que hacer o no sé qué. Niñas, tan raro, les aparece una bolita, ¿cierto? Qué extraño. Yo estoy mirando en mi otro computador. Corrobóreme, por favor, una que me haga ese favor. A ustedes les aparece una bolita verde y azul. Hola. Qué extraño, yo estoy aquí en el otro computador y pues estoy mirando cómo aparece la pantalla y me parece muy raro que aparezca la pantalla con una bolita azul. A mí, no sé a quién más le puede haber. No, sí. No. No. Bueno, es muy extraño, ¿cierto? Que aparezca eso así. Bueno, está bien. Menos mal. Listo, corazones de león. Entonces acá tenemos el boletín. Hoy vamos a mirar dos videitos del color, de cosas raras, pues como con los colores, porque venimos trabajando lo de la teoría del color. Está la asignación de póster o afiche asignada para la semana 9. Esa es la tarea. Y por último, está en el boletín el ejercicio de autocuidado. Vamos a hacer algo. Empecemos por la tarea, porque es bueno mirar la tarea, porque después no nos alcanza el tiempo y la tarea es lo último que queda y que pueden quedar dudas. Entonces comencemos por la tarea. Pues el boletín semanal es este. Entonces aquí está la semana 8, el ejercicio de autocuidado, los dos videos. Y por acá dice, tarea asignada, creación de póster o afiche, instrucciones en la semana 9. Entonces, claro, usted se va para mil aulas a la semana 9 y ahí ya les puse la tarea. Entonces dice, diseño de póster o afiche. Se los voy a leer para que quede en la grabación y que conste que se las explico también. Entonces dice, diseño de póster o afiche. Tema, práctica de diseño, sus elementos y fundamentos. ¿Por qué práctica? Porque ya vimos la teoría. De hecho, ustedes hicieron un mapa mental. Cuando uno hace un mapa mental, lo que está haciendo es la teoría de un tema. De ahí, incluso si uno fuera a hacer una evaluación, saldría la evaluación de ahí. Ya lo que vamos a hacer es practicar eso que aprendimos allá,
que hay unos elementos importantes como son que poner los puntos, poner la línea, los planos, tener en cuenta el color, las texturas, no llenar de texturas, distribuir las cosas en el espacio, tener en cuenta la tipografía, es decir, todo eso que vimos van a ustedes hacer ya su propio afiche. Yo sé que hay programas en internet que hacen afiches, por ejemplo Canva u otros, o Iman, ¿cómo es? Jenny, ¿cómo es? Una cosa como Geniality, eso también los hace, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer manual, porque yo puse por aquí que puede ser digital, pero en lo posible que sea manual, pues aunque les di esa opción. Dice, lee atentamente el contenido de la siguiente tarea. Realiza póster o afiche donde lo central, o sea, ¿cuál es el tema? El tema no hace ni la contaminación, ni la célula, el tema es el coronavirus, Medellín y la cuarentena. ¿Y tú? ¿Listo? Entonces, a ver, te vas a hacer una pregunta, pero no tienen que responderla, pues, que siempre son muy calladas. ¿Cómo me he sentido yo en este tiempo de cuarentena? ¿Qué ha hecho el coronavirus en mi cabeza? ¿Qué ha hecho el coronavirus en mi familia? Ah, no, nosotros no estamos infectados. No, todavía no tenemos enfermedad, pero nos ha afectado porque nos tiene guardados, porque no estamos estudiando, porque no estamos compartiendo con las amigas, con los amigos, con los familiares, porque hay unas personas en la casa que se quedaron sin trabajo, porque quizás estamos pasando por momentos duros o no, estamos disfrutando este descanso, estamos relajadas, hemos aprendido cosas nuevas, de pronto algunas han aprendido a dibujar más, a pintar, otras han escuchado música, instrumentos musicales, han ayudado en la casa, se han dado cuenta, o cocinando. Yo tengo estudiantes que me han dicho que han estado hasta cosiendo, haciendo crochet, bueno, un montón de cosas. O este tiempo yo no lo he aprovechado para nada. Llevo 3 meses encerrada, pues podría decir alguna porque no es mi caso. Y yo no he sacado nada provechoso. He perdido esos 3 meses durmiendo, haciendo pereza, jugando en el computador, haciendo de todo menos lo que me ha correspondido. Entonces, simplemente haga un balance de eso. Y con eso que tiene en la cabeza, usted va a diseñar un afiche o un póster donde usted puede ponerse ahí, pero va a involucrar la ciudad. Entonces, la ciudad no solamente es Medellín, sino que también es el barrio. Entonces, podemos hablar de las comunas, pues hablar no, podemos mostrar las comunas, podemos mostrar el metro, el metro cable. Es decir, en Colombia admiran a Medellín, Antioquia, porque es pionera pues en todo este proceso de la pandemia, porque aquí no ha habido tanta gente infectada, por ejemplo, como en Colombia, que ya las UCI están a reventar y demás. Entonces es para que nosotros, como si nos mandaran a hacer un afiche de una revista, donde estuviéramos exaltando a la ciudad o nosotras mismas o lo que nos ha pasado y esta cuarentena. En una hoja de la bitácora o en cualquier recurso que usted tenga a la mano. Dice, organiza tu composición teniendo en cuenta los fundamentos del diseño en general y dejando un mensaje claro de reflexión. Cuando yo digo un mensaje claro, no tengo que poner letras, ¿no? No necesariamente para yo dejar un mensaje tengo que escribir una frase, un cuento gigante. Con las meras imágenes yo puedo estar dando un mensaje. Enseguida vamos a ver. La técnica que desees puede ser dibujo, pintura, acuarela, collage. Listo. Si el trabajo, dice, puede ser digital. Si el trabajo no es digital, usted definitivamente lo hizo todo en la bitácora, en la hoja de la bitácora y demás, tómele una foto y conviértala en PDF. Ayer una niña me decía, profe, ¿yo cómo hago para convertir una foto de mi celular en PDF? Tómela con una aplicación
de escáner. Cuando uno baja aplicaciones, ya son gratuitas y no pesan mucho. Y hay una que se llama CS Scanner, CAM Scanner, es gratuita, yo la uso, yo se las muestro, no sé si es por un bordito del celular, no sé si lo alcanzan a ver. La alcanzan a ver ahí, por este ladito. Hola. No, profe. ¿No lo ven? No. Qué Profe, se está compartiendo pantalla. Pero está mi carita. Yo no apagué la cámara. ¿O sí? No, ahí está la cámara. Bueno, ahorita se las vuelvo a compartir. Se llama CS Scam y se escribe Cam Scanner. Esa es una muy buena aplicación. No, no le cobran a uno y uno cuando toma las fotos le quedan escaneadas y ella le pregunta, ¿quiere que se la ponga en PDF? O entonces eso de una vez, usted la manda en PDF. También hay otra aplicación para tomar fotos que se llama Office Lens. Office Lens. Normal se escribe Office Lens. También esa es muy buena porque le toma las fotos a uno y se las convierte, pues uno las puede poner en PDF y de una la sube. Bueno, y ya, si es que usted la está llevando al computador, pues simplemente la guarda como un PDF y ¡fum!, la subió. Ustedes saben que para nosotros los profes es mejor PDFs porque hubo niñas que me mandaron el mapa mental en Word. Ay, muchachos. Eso fue horrible porque me tocaba descargarlo en el equipo y volverlo a ver. Entonces eso le hace perder a uno mucho tiempo y se demora uno más en calificar. Entonces, en lo posible no convertirla en PDF y enviarla por mil aulas. Miren que yo ahí está, le puse el link para que si están perdidas, pues la entren por ahí. Y si es digital y la está haciendo por el computador, la debes guardar en PDF porque ellas casi siempre por digital quedan en JPG o quedan en PNS. Entonces usted tiene que decir guardar como y guardarla como PDF para que la pueda enviar fácil. Pero es que a mí no me sube eso, es que yo tuve problemas porque no seguimos instrucciones. Entonces, si es por PDF, eso se va de una y eso lo saben por Ricardo. Y enviar, dice, no se admiten entregas por correo o por el chat o por WhatsApp. Nenas, es que hay unas niñas que son muy impertinentes, de verdad. Pues yo no sé, no me acuerdo si acabará alguna o algunas, pero ¿cómo le escribe uno a la profe un fin de semana a la 1 de la mañana? Porque no le subió el afiche. Profe, es que no he podido subir el afiche. Y entonces me escriben en el chat, me escriben en, no sé, algunas se cogen el celular de uno y escriben, vea, yo soy tal, pero es que yo tengo problemas de internet y no he podido subir la foto, amores. Está bien los problemas de internet, pero para una foto. No, es que yo digo, tal vez para un trabajo así, Word de 5, 6 páginas, uno de Excel, donde ustedes tienen que mandar informes o trabajos escritos, para una fotico. Si ustedes mandan y mandan fotos por WhatsApp, eso es lo mismo, se meten a mil aulas y de una tan eso sube. Ayer hice el ensayo con una niña de 11 que ella no le daba, que ella no le daba. Y yo, venga, hagamos el ensayo. Nos quedamos ahí un rato y ella me mandó fotos de ella común y corriente por mil aulas. Y yo no puedo creer. Entonces, si ellos hagan el intento, porque hay unas que sacan muchas disculpas por no entregar las cosas a tiempo. Pero bueno, no es el caso de ustedes porque ustedes hay algunas muy aplicadas. Les pongo a ver ahí en la tarea el tablero mío, el tablero con muchas ideas de este tema, muchas, no de Medellín, pues yo me puse a mirar si habían artistas o diseñadores que habían hecho cosas de Medellín y la cuarentena y casi no hay, así que aprovechémonos de eso para que hagamos unos súper trabajos bien espectaculares. Por ejemplo, los del metro los podemos publicar en el metro y el metro les publica su póster.
En Pinterest podemos subir imágenes que hayan hecho ustedes de la ciudad de Medellín, la cuarentena y ustedes, para que enriquezcamos también la red, porque todo es de Europa, todo es de los médicos, enseguida vamos a ver. ¿Y qué les voy a evaluar? Les voy a evaluar el tipo de letra, si tiene. Es decir, si vas a poner letra, ponla bien. Si no, entonces no ponga la letra, porque a veces la letra daña el póster o el afiche. Dos, el tema requerido, o sea, el coronavirus, la cuarentena, Medellín y tú. Tres, los bloques geométricos. Es decir, si le están haciendo una buena distribución de al afiche. Cuatro, el gráfico o los dibujos con el manejo del color, etc. Quinto, el manejo de la técnica. Si yo voy a trabajar con lápices, que lo haga bien. Si lo voy a hacer con colores, bien. Con acuarelas, con vinilos, con témperas, con tiza pastel. O sea, si es collage, súper bien recortado, ensamblado. Mejor dicho, la técnica que utilice, súper bien. Vamos a mirar aquí. Dice, ¿para cuándo es? Es para el domingo 5 de julio. Hoy estamos a 24. Miren que tienen todavía mucho tiempo para hacerla. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días. Ay, ahí dice, yo soy bobita. Ahí decía, es que estaba mirando mi calendario. 11 días y 17 horas, casi que la de hoy también. Entonces es tiempo suficiente para que hagamos un muy buen trabajo. Entregarla hasta las 12 de la noche y ya no la dejen para las 11. Porque entonces a las 11 de la noche usted está toda tareada. Ahí sí le falló el internet, ahí hace todo. Dejen las cosas, hay que hacerlas con tiempo para que no sucedan imprevistos. Bueno, vamos a mirar entonces acá el Pinterest. Ahí está, las lleva directamente al link por si quieren mirar a imágenes. Por acá van a encontrar unas de también de religión, pues cuarentena y religión, porque yo a las niñas de décimo les puse a hacer cosas de religión. Pero puede ser que ustedes también en esta cuarentena tengan en cuenta que Dios está presente también en la cuarentena y en la ciudad de Medellín. Entonces por acá al principio van a encontrar unas de Dios porque ahora... pues vamos a ver una clase con décimo, las tenía que poner. Pero, por ejemplo, esta imagen tiene que ver con el coronavirus, o esa también. Entonces, observen que por acá vemos, en esta imagen vemos como otra ciudad. Entonces, uno puede poner, pues, la ciudad de Medellín, al íconos de Medellín, para que se distinga que eso no es por allá de Europa, sino que estamos aquí. Esta está mostrando que en la cuarentena comió horrible, horrible, horrible y que lo que tiene que hacer es cerrar la boca. Bueno, ese es su sentir, ese es el mensaje que quiere enviar. Este es el otro mensaje que quiere enviar esta persona, como que en contacto con la naturaleza. O estas imágenes que están hablando pues como de un estado, ¿cierto? Como que en la cuarentena lo que he hecho es un desorden y tengo todo patas arriba, o esta, por ejemplo, que está mostrando cómo esta niña está atada, está absolutamente paralizada, ¿cierto? Porque miren, tienen puros grilletes ahí amarrándola. Y uno podría entonces decir, ah, me gusta esta imagen, voy a tratar de hacer una así, pero aquí atrás voy a poner que se refleja es como la ciudad, mi barrio, o esta, ¿cierto? Pues yo saqué algunas como imágenes de personas como en cuarentena, como encerradas, por si las necesitan, pero también saqué otras que tienen que ver como con mensajes más, ya más globales, por ejemplo acá, que en este lado está todo el coronavirus, y en este lado está la ciudad, pero miren que eso no es nuestra ciudad. Entonces, qué bueno que uno pudiera poner ahí como o el metro cable o alguna comuna. Pues, es decir, ustedes pueden tomar de referencia algunas cosas, pero no la imagen igual. Ay, profe, esta es mi imagen. Mi imagen, esa imagen la hizo otra persona. Pero si tú tomas de ahí elementos y
digamos, copias cosas, pues te van a servir. Las imágenes que van a ver son muy de medicina, de médicos salvando y no sé qué. Tratemos que las imágenes no sean de medicina, sino que las ubiquemos en este momento acá. Por ejemplo, esta es una imagen muy chévere, entonces está el médico y está aquí la familia en una casita. Entonces, ¿qué tal si yo pongo la casita, pero también pongo un detalle de Antioquia? Entonces, yo ya contextualizo el afiche, ya digo, ay, es que eso es en Antioquia. Miren qué tan bacano este mensaje. O este otro mensaje, que aquí está peleando el médico con la muerte, pero entonces, es decir, no poner el enfermo, sino que poner cosas como que indiquen que estamos en Antioquia, ¿sí? O el médico de pronto con la bandera de Antioquia o con un carriel, ¿me entienden? Entonces, con un carriel, con en vez de esta cosa, de esto acá, ponerlo con un collar de arepas, pues que contextualicemos en Antioquia. Y hay algunos mensajes que no necesitan letras. Miren, no ha habido ninguno que tenga letreros. Solo con la imagen me está diciendo muchas cosas. Aquí, por ejemplo, me está diciendo, ah, sí, sígase saludando de manos, y yo sigo cantando porque los voy a infectar a todos. Paso de un lugar para otro. Ustedes hacen el puente para mí. O esta imagen que es el coronavirus mirándonos por un aparatico de estos, microscopio, y dice, les tengo en la mira. Y yo soy más grande que ustedes. O estas imágenes, esta. Sí, lo importante es tener en cuenta que debemos hacer el fondo y la figura, y no dejar la figura ahí suelta, sino fondo y figura. ¿Qué hay en el fondo de mi figura, en el fondo de mi afiche? Miren que todas las que he mostrado, todas tienen fondo y figura, y no hay una que quede blanca. Incluso esta tan cliché, pues como que el fondo es ahí, como que no dice nada. Y sin embargo, es un fondo azul. O acá que hay una, pues como un video, entonces lo quise poner como para que ustedes, pues como que tuvieran en cuenta. Y ahí hay muchas imágenes. Me tomé el trabajo de empezar a rastrear, a mirar a ver qué había, como para que ustedes también como que saquen de ahí ideas. De la cabecita, no. Ay, esto hace el edificio Cotter porque yo me lo imagino. No, vaya al Pinterest de la profe y verá que en ese Pinterest está el edificio Cotter y la ciudad bien dibujadita. Mírenla ahí. La voy a sacar de ahí para trabajarlo. Es que yo lo que voy a hacer es un sombrero. Pues entonces no se lo invente. No invente el carriel. No invente la guitarra. No, mírela y dibújela súper bien. ¿Sí? O la calcan, porque uno a veces en el computador lo hace grande y en una hojita va calcando y después la traen a la hoja. Pero lo que dibújenlo súper bien, que no sean cosas inventadas. No voy a dibujar un María Palitos, no. Miren, por ejemplo, acá está la ciudad con una vista aérea muy bonita. Y aparte, yo necesito la ciudad, voy y busco. O acá que está el metrocable, o esta parte de la ciudad, o esta mano que tiene algunas cosas de nuestro país y de la ciudad. Y así sucesivamente, miren que hasta pongo las comunas, que es muy bacano porque esos trabajos, cuando se muestran las comunas, se ve muy bonito. O el edificio Coltejer de verdad, o algunos detalles de Medellín, ¿cierto? O el metro. Bueno, ahí ustedes saben que Pinterest, eso es una locura, que uno abre una página y eso le abre montones. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿sí? Y eso ya me abre a otras que yo no puse, pero que están ahí, y que usted sigue abriendo, y que todo eso le va a ayudar a usted para cargarse de ideas y hacer una súper cosa bien linda, un afiche que realmente uno diga, uy, qué mensaje tan bacano el que quiere dejar esta nena. Pongamos eso, no sé, en alguna parte para que nos vean. Esa es como la actividad, hacer un afiche. Miren, estos son puros afiches, póster con los mensajes. Y ya ustedes saben elementos de diseño, así que pues tienen toda la mano para que lo puedan trabajar. Listo.
Estamos en este momento en el boletín, porque ya nos está cogiendo la noche, y para esta semana el autocuidado tiene que ver con los sonidos. Entonces, cuando tu cabeza da muchas vueltas, entonces nos recomiendan hacer con las manos un caracol y emitir sonidos fuertes o suaves. Hay unas personas que saben hacer como una, como un búho, entonces eso relaja mucho la mente cuando usted tiene la cabeza que no sabe qué camino coger. También es bueno que si usted sabe silbar, entonces usted silbe y entone una canción silbando, y eso le ayuda a relajar la mente. Pero si ninguna de las dos, ni sabemos silbar, ni hacer sonidos con las manos o con el cuerpo, podemos poner una música relajante o podemos buscar en internet las aves, porque hoy va a ser con eso, las aves, para poder estar ahí súper conectados con eso. Entonces, los dos videos de hoy son uno mostrando unos animales de colores muy, muy lindos. Se los dejo como tarea para que lo miren, porque me quedé mucho rato en Pinterest explicando. Mejor dicho, perdimos mucho tiempo como en la entrada. Pilas a la próxima, que todo el mundo entre muy bien. Y el otro videito que vamos a ver es sobre aves, porque esos sonidos de las aves nos ayudan a estar más calmadas. Y además de eso, los colores de las aves son colores muy hermosos, ya que estamos en el tema de simbología del color. Ah, bueno, al afiche, aplíquele simbología del color, ¿cierto? Si usted quiere mostrar tristeza, entonces pinte con colores que se vean tristes. O si lo que quiere mostrar es alegría en ese afiche, entonces con colores cálidos, colores fuertes, lo que ya vimos la vez pasada. Porque como es un afiche, entonces para llamar e impactar. Ya terminamos estos 4 minuticos viendo este... ¡Ay, perdón! Me equivoqué. Voy a dejar de compartir. Vamos a mirar este afiche con los colores de las aves, que son muy lindas. Voy a volverla a poner y me cuentan, una me cuenta, ¿sí están escuchando los pajaritos? Una nena que prenda el micrófono y me cuente. ¿Se escuchan los pajaritos? Sí, profe. Listo. Pasa es que el próximo trabajo va a ser con pájaros. Entonces las estoy motivando desde ya. Vamos a hacer unos pájaros en las próximas clases, unas prácticas de pájaros. Miren qué belleza esos colores tan hermosos de esa ave. Thank you.
observen que la persona que toma la fotografía también utiliza efectos como para mostrar ese fondo. En este caso, este pavo real no está tan lindo, pero ellos son más hermosos. Miren qué hermosura de colores. Yo las dejo hasta ahí, aunque nos faltó un poquito de tiempo, pero es porque ya son las y 55 y me da pena con la profesora. Entonces, para que ahí las dejo, yo creo que vuelvo a poner este video, estos animalitos la próxima, porque vamos a hacer un trabajo con eso. Entonces, mucha suerte con la actividad del 5, mucho juicio para que quienes han perdido notas pues la puedan organizar, que tengan un bonito día, le avisan a las demás que vean sus videos. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Valeria Giraldo. Ay, no, Varela Giraldo, es que Valeria Giraldo, no. María Isabel Varela. María Isabel, ya se acabó la clase. Yo es que estoy anotando por aquí quiénes se quedan al final, porque entonces debe ser que algo pasó. Y Nicole Carolina Palacio. Las dos, a ver. María Isabel Varela. María Isabel, ¿te quedaste aquí conectada? ¿Algo te pasó? ¿O te fuiste o te quedaste dormida o algo te pasó? No sé. Y Palacio Puerta Nicole. Bueno, yo las voy a sacar entonces. Pero quedó en la grabación que ustedes no respondieron para nada.